debido a la contingencia que se vive a causa de COVID-19 en todo el mundo. Tras 25 años de tradición, este 2020 no se llevará a cabo la celebración del aniversario de la ciudad de Río Verde, que se festeja con el Festival de la Naranja, señaló el director de Turismo y Cultura, José Antonio Loredo. Los festejos de aniversario, donde pues es una tradición ya nuestro Festival de la Naranja. Este festival lleva más de 25 años llevándose a cabo ininterrumpidamente. Probablemente todo apunta que este año será el primer año que a lo mejor no se realice, porque el festejo es el día 1 de julio y hasta ese día estaremos reaperturando algunas actividades que estarán trabajando, vuelvo a repetir, a un 50%. Todo lo que son eventos sociales y masivos quedan totalmente, estrictamente cancelados por este momento. Dijo que ahora hay que esperar las indicaciones del gobierno federal basados en el semáforo epidemiológico que marcará el reinicio de todas las actividades. Y pide paciencia a la población, ya que todo forma parte de los procedimientos que hay que seguir para salvaguardar nuestra integridad. Pues vamos a tener que estar en espera. Vuelvo a repetir, la indicación que da el gobierno federal será a través del semáforo. Esperemos que nuestro semáforo cambie. Y muy lamentablemente tenemos que reconocer que en estos momentos es cuando está en ascenso la cantidad de contagios que se están dando aquí en el municipio. Mucha gente dice, bueno, pues ¿por qué nos encerraron desde temprano si no venía todavía? Pero eso es parte de este procedimiento, así tienen que ser, así lo dictan la gente experta en epidemiología y que, bueno, pues vamos a tener que seguir, vuelvo a repetir, con la voluntad. La conciencia de la gente ya está cansada con tantos cambios que se han dado en la vida diaria. Pero lejos de molestarnos, debemos de ver por nuestra propia salud, entendiendo que cuidándonos, cuidamos a los demás. El desesperarnos, el enojarnos, el andarle buscando, echarle la culpa siempre al gobierno, siempre al vecino, siempre al que no se pone el cubrebocas, al que se lo pone, pues creo que debemos de comenzar por nosotros y pensar únicamente en nosotros y después pensar en la demás gente. Creo que pudiera ser una buena práctica. Si tú no te pones cubrebocas, pues es tu problema, ¿verdad? Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.